débiles visuales, como son la lupa. Con ellos, ellos podrán observar, tener una mejor visión en los dibujos, en las letras, en las actividades que ellos van a realizar. También nos donaron máquinas donde ellos van a trabajar. Esta es una portátil y aquella es una máquina normal. En ellos aquí van a servir para realizar sus actividades más rápido, porque se tardan más cuando utilizan la regleta. También nos donaron un escáner para que cuando sea con mayor facilidad poder pasar los libros de textos a las computadoras y ellos puedan realizarlo con rapidez sus actividades. Nos donaron lupas para que ellos tengan una igual portátil, para que ellos tengan una mayor visibilidad. Y nos donaron unos lentes, póntelos por favor. Unos lentes para que ellos puedan observar y tengan una mayor visibilidad en las actividades que van a realizar. ¿Cómo influirá estos aparatos en el crecimiento educativo o la formación de los pequeños? Bueno, va a influir con una mejor fundación. ¿Por qué? Porque ellos tienen más habilidad para acceder a todos estos conocimientos. Tienen más posibilidades para que su aprendizaje sea más rápido y más práctico con estos aparatos. ¿De quién fue la idea de la donación o quién la motivó? Bueno, la donación fue hecha por un grupo, el Club Rotario de Fortín, y que está asociado con el Club Rotario de Estados Unidos. Entonces, en compañía de los dos, dieron esta donación. ¿A cuánto asciende el costo de la donación? $15,300. Muy bien, muchas gracias. ¿Y cuántos pequeños estudian aquí? Son 25 niños en total. La mayoría de ellos ya están integrados a las escuelas regulares, desde preescolar, primaria y secundaria. Otros están en ese proceso de integración. ¿Y qué áreas de actuación se dan aquí en la Fundación Roma? El área de psicomotricidad, el área de aprendizaje, que se trabaja del otro lado con la maestra encargada, en donde se trabajan diversas actividades.